Al cierre del mes de abril, Popular Pensiones gestionó un total de 23.687 solicitudes por concepto de retiro del Fondo de Capitalización Laboral, lo que equivale a 5.217 millones de colones. La mayor parte de ese total, el 75%, está asociado a solicitudes amparadas a la nueva Ley 9.839, que adicionó dos nuevas causales de retiro del Fondo de Capitalización Laboral presentes en la Ley de Protección al Trabajador, cuando a la persona trabajadora se le suspende temporalmente su contrato de trabajo o cuando la jornada ordinaria se le disminuye y en consecuencia ve reducidos los ingresos y por concepto de salario. El 25% restante de los retiros efectuados está relacionado con causales que han estado vigentes desde hace 20 años, a saber, por rompimiento de la relación laboral, ya sea por renuncia o despido o por fallecimiento del afiliado. Del total depositado en abril, los retiros correspondientes a rompimiento de la relación laboral suman 1.324.685.212 colones, que significaron 9.613 solicitudes. Estamos hablando de 2.964.207.313 colones que fueron depositados a trabajadores afectados por reducción de sus jornadas laborales y de sus salarios para un total de 9.610 trámites. Por su parte, se gestionaron 4.464 solicitudes, equivalentes a un monto de 928.995.629 colones, para quienes se vieron afectados por suspensión de su contrato de trabajo debido a la situación actual del país. Lograron dar una respuesta ágil y efectiva a las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19 y por la crisis económica que se derivó de esta pandemia sanitaria. De acuerdo con Roger Porra, gerente general de Popular Pensiones, tan solo 4 días después de haber entrado en vigor la nueva ley, ya se habían entregado millones de colones a personas y familias que tanto lo necesitan en esos momentos. Lo anterior fue posible gracias a que se habilitó un formulario en línea hospedado en el sitio web del Banco Popular y también a otros canales de atención, entre ellos números de teléfono, correo electrónico y número de WhatsApp. Los números telefónicos 40-52-87-20 y 41-01-59-10, el sitio web www.bancopopular.fi.cr y el número de WhatsApp 84-21-88-24 se mantendrán habilitados en los próximos meses para aquellos trabajadores que, cumpliendo con los requisitos de retiro, requieran gestionar la devolución del Fondo de Capitalización Laboral.